Pasó el último fin de semana de septiembre con algunas cuestiones deportivas que hay que destacar y empezar a analizar lo que se va a venir en el transcurso de esta semana. Indudablemente la noticia más saliente en el ámbito deportivo fue la clasificación de Central Norte al heptagonal del torneo Federal B. Con su triunfo 2-0 frente a Mitre, ya está en la próxima instancia de esta competencia. Le quedan 3 jornadas para completar este fixture y después sí, el heptagonal y pensar quedar dentro de los 3 primeros para acceder a los cuartos de final en busca del ascenso, el objetivo principal que tiene el equipo de Daniel Craver. Además, hablamos de Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, que cosecharon idénticos resultados. Juventud de visitante en San Luis, un punto que le supo a poco por lo que fue la victoria de Talleres y de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Ya Juventud se tiene que empezar a mentalizar en el segundo objetivo, que será justamente el ascenso a través de los playoffs. Va a estar jugando el próximo domingo, un partido importante, frente a Mitre de Santiago del Estero. Ya sin margen de error, quedan tan solo 4 jornadas para que concluya esta instancia de la competencia. Para Gimnasia, la historia sigue siendo negativa. De la semana complicada que vivió con la derrota en el Clásico, la lesión de Zárate, se sumó el empate frente al Deportivo Roca y está merodeando de mitad de tabla para abajo Gimnasia en un presente muy poco feliz. Estará jugando el sábado a las 6:15 de la tarde frente a San Martín de Tucumán. Hablamos del ciclismo porque Daniel Díaz estuvo compitiendo en el Campeonato Mundial en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Richmond, donde terminó abandonando, promediando la prueba por cuestiones personales y por estrategia de lo que venía haciendo la carrera. Lo que se viene para el salteño es empezar a trabajar y mentalizarse junto con la selección argentina de intentar llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el próximo año. Dejamos el ciclismo, nos metemos en el básquet porque este martes va a ser presentado oficialmente el equipo, el plantel del equipo que va a estar representándonos en el torneo nacional de ascenso, en el TNA, con la presencia del último refuerzo que es Macal Stevens, el norteamericano que proviene de la liga inglesa, de jugar ahí su último semestre justamente, y se va a sumar para lo que va a ser a partir del 14 de octubre el gran desafío que tendrá el equipo salteño. Dejamos de lado el básquet y nos metemos ahora en el rugby. El fin de semana arrojó la victoria de Universitario frente al Jockey en el Clásico del Regional. Y por esas paradojas del picture y de lo que se viene en la Copa de Plata, se van a volver a ver las caras. Va a ser el próximo sábado, pero ahora en cancha de Universitario, en Barrio El Guayco, para determinar y empezar a buscar en esta instancia de la competencia quién va a clasificar al torneo del interior de Chile. Hasta acá entonces, lo más saliente que se va a venir en materia deportiva en esta semana.